Y guachen esta flacosona, palomos. De los San Diego Chargers. Made in USA. ¿Esta en cuánto la tiene? Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercado donde está que no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Ahí nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' toda mi gente. Ya regresó el palomino. ¿Qué tranza, palomos? Bienvenidos a un nuevo videito. Ya ando con el palominos. ¿Qué onda, mi gente? Pues como pueden ver, ya andamos aquí en el Sobres de Otay. La neta, ya tenemos como unos 4 meses. Nos damos una vueltecita para acá y pues estamos emocionados porque en este tianguis siempre nos ha ido bien perrón. Pero a ver qué sale el día de hoy. Acompáñenme a esta nueva aventura. Voy a echarle un Jordan del 12. ¿Cuánto tienes estas? 600. 600. Muy bien, 600 pesitos los Jordan 12 del 12. Muy bonito el color, nomás que pues al parecer ya tuvo sus mejores tiempos. Pero pues aquí vamos llegando. No estoy seguro cómo se llame este modelo, pero está muy bonito de gamuza. Esto de volada se aliviana con ahí con el dye. Esto no debería ser grisecito. Watch. Nah, pero sí se alivian, ahí nomás le invertimos unos 100 pesitos. Pero está muy bonito, es una opción. Gracias. Watchen, aquí ya vimos los Bloodline. Y nomás que ya están bien usaditos, pero la neta sí son OG. Estarían bien para mandárselos al... Me ahorré 150 pesos. La neta, palomos, quisiera tener el tiempo para restaurar todas las cositas que agarro, alivianarlas y todo, pero como chambeo y también chachareamos, pues a veces no nos queda el tiempo porque eso toma como 1 o 2 horas, la verdad, si quieres que te quede bien. Por eso, pues yo a veces vendo las cositas un poco más baratas, pero pues más así, como les puedo comentar, más baratas y pues de volada. Watchen los Air Max 97. ¿Estos en cuánto los tiene? Esos, dame 700 pesitos. 700 pesitos. Muy bien. 700 pesitos los Air Max 97. Los Golden Bullet. Bonitos. Muchas gracias. Palomos, eso si estuviéramos en el 2016, la neta, valieran una moneda machín, como $200. Pero como todo, las cosas cambian. Y pues son otros tiempos y ya no valen tanto. 700 son como $45. Y la neta, palomos, nos levantamos un poco tarde, son como las 7:30. Y pues apenas estamos calentando motores, nos andamos activando. Andamos un poco dormidones todavía, por si se escuchan la voz, pero ahorita con la primera piececita va a ver cómo cambia el semblante. Watchen los Dunks aquí. 8:30. ¿Estos en cuánto los tiene? 1200. Muy bien. Están perrones. Son los Pro, ¿no? Los que tienen la lengüita más. ¿Y la jersey acá del Common, no? 300 pesitos. ¿No tienes jerseys más grandes? Nomás esta, pero esta no es todo. Oh, esta sí, ¿verdad? De volada se siente pesadita. Está bien perrona esto del malón. Está bien bonita. Está perrona. ¿Y la chamarrita esta del Carhartt? En 8. 800 pesitos. Perrona. Dale, gracias. Sí, buen día, gracias. Palomino. ¿Cómo está? Aquí andamos dando la vuelta, ya tenía ratito que no veníamos para acá, para Otay. Ya sé, te mirábamos que ibas al Solera, donde quiera. Sí, pues muchas gracias, Ahí nos estamos viendo. Ándale, sí. Mucho gusto. Ándale. Watchen estos clásicos, palomos. Uno seco. Si se acuerdan de esta marca, palomos, ahí competía con la Safu y con todas esas en aquellos tiempos, la neta. Pues qué bonito ver los viejos tiempos. Están perrona esa. Y watchen, palomos, el monito aquí del abuelo Pitufo.
está bien perrón, pero yo creo que ya está vendido porque está hasta acá atrás. ¿Este ya está vendido, el monito? No. ¿En cuánto lo tiene? Ese, dame 150 pesitos. ¿Lo puedo ver? 150 pesitos. Está bien perrón. The Smurfs. Yo creo que es de la película que salió en los últimos años. Está perrón. Hay muchas teorías ahí de los pitufos, palomos. ¿Para qué nos vamos a fondo? Está perrón. 150 pesitos. Son como 9 dólares. Está bien grandote, guacho. Estoy contando el juego. Estoy contando el jueguito. Gracias. La neta, palomos, ese monito sí me lo armaba si tuviera más espacio, pero la neta tengo llenísimo ahí. La neta no tengo ni en dónde ponerlo. ¿Estos en cuánto están? Oh. ¿Cuánto tiene estos? Esos los traigo en 350. 350. Muy bien. ¿Y los Burberry? Esos en 1200. 1200 pesos. ¿Cuánto la mochila? Trae de todo. Eso vale 100 pesos. Mi licenciado Valeriano trae de todo. ¿Están perrones estos? $150, hijo. ¿Y estos en cuánto los tienes? Eso los trae el 1200 también. 1200. Son chidos. ¿Te salen sizes grandes? Del 12 y todo eso, ¿no? Casi no. Sí. Pero esos están curados porque tienen pues el estilo nuevo. Nomás sí, que sí, ¿no? Se ve como que son 2000eros, pero están. Este sí está bien perrón. ¿Qué size es este? Está bien curado. 36. Sí, eso sí te los voy a armar. Deja nomás, le echo un ojito a ver si algo más se me pega. Me voy a armar esto. ¿$350, no? Sí, te va. Es igual 100 pesos, amiga. ¿Cuánto está? Watching los jueguitos del Advance. Sale, muchas gracias, sí, buen día, gracias. ¿Cuántos tienes, bro? Pues palomos, ya salió lo primerito. Pues guachen, palomos, qué chulada de Bloodline nos acabamos de armar. La neta, están enteritos. Las estrellitas, pues tienen pues una pérdida mínima. La neta, están bien bonitos. Son 24 centímetros en 350 pesitos, que son 20 dólares. Y la neta, guachen la pielecita. Guachen, los primeros. ¿Se acuerdan de los Air Max? No, los Air Force que encontramos así de este. ¿Estos en cuánto los tiene? 800 pesitos, los primeros. ¿Se acuerdan del Air Force que encontramos ahí en Spring Valley? Parece que es el mismo drop, yo creo. 800 pesitos. Para acá, lateral jugos, atrás de los carros pongo las mesas. Muchas gracias. Como les comento, palomos, esos cortés a 800 pesitos, se llamaban los primeros y parece que es como el mismo pack ahí que de los Air Force que vimos el otro día ahí en Spring Valley, que me comentaron ahí que era una piecesota, pero investigamos el mercado, pedían 80 y pues era más o menos el promedio del mercado. Guachen los Jorditan de bebé. Parece el Raptor. ¿Este en cuánto lo tiene? 450. Está bonito. 450 pesitos. El famosísimo Sikis Bazar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué ya salió algo? Estamos de. Sí, un gusto verte. Ahí estamos. Ahí está el famosísimo Sikis Bazar. La neta, unas piecesotas siempre se arma ahí en el Soler. Watchen, y nomás que estos ya se ven pintaditos. Pero está perrón que tienen el Nike atrás. Pero
Negativo. Buenos días, ¿en cuánto tiene esta de los Lakers? En 200 pesos. 200 pesitos. Está perrona. Y me queda 200 pesitos. Que sea un poquito reducida. Es de la NBA 2022. ¿Tiene más ropita o nomás esta así? La que está ahí y esa y... Que esta, pensé que me quedaba, pero se ve un poquito reducida. No, esta está muy chica. ¿Sí? Muy chica. Es como L. Sí, ¿verdad? Y dice 2X, sí, por eso dije, y de aquí es. Estas son las de... ¿Qué tan malo? Sí, ¿verdad? Porque se ve que es nueva. No se le ha metido mano ahí en la lavadora ni en la secadora. ¿Quién está? Oakley. ¿Tenecito no trae? Hace mucho tenía unos Balenciaga. Ya no le han salido tenecitos así de diseñador. Ahorita no. Pues muchas gracias. Ándale, sí, buen día. Gracias. Pues ahí estaba esa de los Lakers Palomos. La neta, 200 pesitos. Sí estaba bien tentado armármela. Vi que era de mi size. Pero pues ya cuando la vimos así, pues la vi un poco reducida, la neta. Se veía como una L. Y pues la neta, no entra ahí, Palomos. Estamos viendo... Un guacho en Palomos, Harlem Globetrotters. Que es TNT. La perrona esta, Vamos a ver. Y guachen esta flacozona, Palomos. De los San Diego Chargers. Made in USA. ¿Esta en cuánto la tiene? En 40. ¿40 y la esta de básquetbol? Esa en 30. 30 pesitos y 40 pesitos, muy bien. Sí me la voy a llevar. A ver, ay, aquí ya estamos viendo pantaloncitos más vintage. ¿Cuántos los tienen? Guachen. Este, guachen los diseñitos estos, Palomas. Es curioso. Vamos a seguir rascándole aquí en la paca. Watchen esta del Puy del Tigger. Made in USA. Está bien flacozona, bien simplecita. Esto también. ¿De qué es? Ah, sí. Ándale, sí. Que ando estorbando aquí con la mochilita. Otra. Pues ya viene Navidad, Palomos. Ya ármense las del Frosty the Snowman. Eso en 7. Cocopelli. Los algodones. Eso. Me parecía los picapiedras esta. Menopaus, lo mismo. ¿Aquí nomás tienes ropita o tienes en otros lados? Ahorita lo voy a sacar más. Ándele, pues aquí lo espero. De los Looney Tunes. 1994. Watch nomás el violín Sinai. Y el Silvestre jugando soccer ahí en el 94. Yo creo que debe ser como del mundial. Ya ven que el mundial estaba... Creo que fue en Estados Unidos y acá... Ah, watchen. Acá está la medallita de oro. ¿Los tenis estos? Hombre, no me digas eso. Esos 150. 150 pesitos. Muy bien. La neta, Palomos, pensé que este era el Doc de Vuelta al Futuro. Pero creo que no. 10 pesitos. ¿Y esta camisita de aquí abajo? ¿Ya está vendida? Sí, esa ya. Y está perrona. De los padres. Más de estas así no tienes. Sí, te digo que ahí ha partido. Ya se fue esa, ni modo. Ranchita, sí. Puras camisetas. Ajá. Que salieron. Si no, ahorita igual y me doy una vueltecita, te voy a armar estas tres.
Ok. Ahí para que, ahí si te salen, ahorita me doy una vueltecita, mira. Okay. Sería, esta dijiste 40, no, ¿cuál dijiste? ¿Cuánto era? Ya ni me acuerdo. 30, 40 y 20 pesos. Entonces, ¿cuánto es ahí el 30? Serían 90 pesos. Oye, a ver si ahorita sale. Era. Sí, la neta, sí, está bien bonita. No, pues te cuajaste ahí ya con esa piececita, está bonita. Es vintage, está bonita, ¿eh? Sale, muchas gracias, ¿eh? Sale. Pues vamos a empezar mostrándole esta piececita simplecita del Puy, del Tigger. Made in USA, 20 pesitos, que es como un dólar. Luego agarramos esta camisita, si no conocen, pues este equipo, pues no es equipo en verdad, Palomos, porque es como que hacen el básquetbol divertido, que hacen sus bromas y todo ese rollo. Los Harlem Globetrotters. La neta está perrona, la agarramos en 30 pesitos creo. Y pues la más placozona, yo creo que esta va a ser la piececita del día. La neta, todo lo de los Chargers, pues yo como pues crecí con estos equipitos. La neta se me hace una piececota, guacha, en el cascote. En 40 pesitos, qué chulada la neta. Y Palomos, aquí ya vamos llegando a un puestecito, pues uno de mis favoritos aquí en Otay. Porque la neta sí agarran grasita, nomás vamos a ver cómo están los precisitos. Ya tiene rato que no venimos. Una del Carmelo Anthony. Ándale, ya se está cayendo todo. Watchen esta jersey de los Florida Gators. Ahí donde jugó el Tim Tebow, el famosísimo Tim Tebow. Está bonita esta, nomás que le estoy viendo un detallito acá abajo, como manchadita. ¿Esta en cuánto la tienes? 150. 150 pesitos. La neta está tentadora, de los Florida Gators, watch nomás. Del Shaquille O'Neal, quiero pensar. Watch nomás esta jersey, Palomos. Que es XL, no me queda. Pero igual ya ando bien motivado con la dieta. Siento que cualquier ratillo me queda esta. ¿Y esta? Igual 150. Muy bien, esta sí se va. Esta del Fisher. Esta es del D-Way. Del D-Way. Oh, esta perrona. ¿También es XL? Creo que sí. Se ve más chiquitilla, ¿no? XL. Esta está bonita. De la Adidas con el D-Way. Esta vemos. Ahorita las examinamos bien. Antes que no las ganen. Esta del Carmelo Anthony también está perrona, la neta. De la Adidas L negativo. Esta del LeBron James King. Esta del Fisher también está perrona. Vamos a ver qué más piececitas hay aquí. Una del Kobe y de bebé. ¿Ya no tienes chamarritas vintage? La última vez que me di una vueltecita tenías unas de los Chargers bien perronas, pero no sé si ya volaron. Sí, sí, la neta, sí. Es que la gente... ¿De la Starter ahorita no tienes nada? Starter no. De la Logo 7. Echen esta de los Padres del 2001. Está simplecita, pero está chido. Este es ya 23 añitos. De Eli Manning. ¿En cuánto la tienes esa? Esta en 200. 200 pesitos. ¿Qué size es? Esa es 54 XL. ¿XL? El único que le ha ganado el Tom Brady. ¿Quién lo diría, verdad? Oh, esa está perrona de la Marlboro. ¿Es de Marlboro? Es Mark, de la marca. Ah, de la Mark. Parece Mark. De la. Parece como que. Fuera de la Marlboro. Valen caras, mira, valen con 45 bolas. Si están caritas, era la China Market antes, creo. Sí. Sí, era la. Watchen esta de los. ¿Y esta de los Yankees? 900. 900 pesitos. Watchen de la. De Nueva York, ¿no? En la JH Designs. ¿En dónde está? Esta de Nueva York. ¿Esta? No, esta. Oh, esta. Oh, de los Giants. Esta perrona, pero esta es la chida de las JH Designs. ¿La de tenis por ahí? No, y luego la de los Lakers, esta. ¿Y esa qué es? Ahí es la de los Lakers. 2X.
en cuánto anda. Esta la tengo en 700, pero ahí como detallito que trae. Pero está bien, es doble vista. Oh, Simón, se le está descarapelando. No, pero aquí eso nomás se le quita y se queda como lo blanco nomás. Ah, sí. Ajá, es doble vista. Aquí tengo la otra, es doble vista. Ahorita igual y me la mido a ver si. Es un doble X. Está perrona, la neta. Y del Moon, de los Titanes, ¿ah? De los Oilers. Esta que perrona. Que le iba a lavar yo, pero. Del Warren Moon. Houston Oilers. ¿Qué size es esta? Sí, es como 4X, ¿no? Sí, está grande zona. 3X. ¿Y esta en cuánto la tienes? En 200. 200 pesitos. La perrona. ¿Ya no tienes más jerseys ahí que tengas escondidas? No, ya no. ¿Y la Levi's que tienes acá colgada? ¿Cuál? Esta, la azulita. Esa en 700. Noventera. Tengo otras, pero son sin borrego. Pues. Ah, sí. Sí, les eché el ojito ya. Ah, Simón. Esta me gustó porque es vintage, es la etiqueta, como sí. Cómo se le ve blanquita. 600, lo menos que la de. 600 pesitos. Está perrona, la neta. Y está hecha, es gabacho, made in the USA. Made in the USA. En 8. Arre, pues. Una de Looney Tunes, pero esta sí es made in China. Jimmy Garoppolo. Esta de los Gigantes se ve chida. No, es que se ve un poco reducida. La de la Pulga. ¿Quién es ese? Rahab. Butker, uno de los mejores kickers que ha habido en la historia. Chicago Bulls, esta se ve vintageona. Nomás como que le quitaron la etiqueta. Ay, es double-sided, esta está perrona. Vamos a verla del otro lado, watching. Mitchell and Ness, ah, no, es como un reprint. Esto lo voy a echar en la blanca, ¿vale? Ándale, sí. Sí, acá le ando echando el ojito a las otras cositas. A ver. Esta es como que la hicieron como la versión de antes, pero como es Mitchell and Ness, no está tan... Acá. Pero sí es como un modelo de antes, pensé que sí era vintage. Muy bien, pues te voy a armar esta del Ryan Leaf, la de Shaquille O'Neal y la chamarrita esa de los Yankees. Ajá. Y esta ya está un poquito deslavadita, esta va a pasar, pero ¿cuánto va ahí? Aquí va, esta, la del Shaq no va. ¿Cuál? Ah, la del Shaq, sí, la del Shaq y la del Ryan Leaf. La del más, ¿y la otra no va? Ya dejé la del D-Wade ahí. Okay. Sí, entonces sí. Aquí son 300 y aquí son... 800, son 1100. 1100, ah, muy bien. Te voy a dejar esta acá y déjame, te pago. 500, 500 y 100 pesitos. ¿Te van las cosas? ¿Eh? Sí, muchas gracias, Sí, muy bien. Dale, muchas gracias, Buen día. Buen día. Dale, gracias. Y palomos, déjenme les muestro nomás las piecesotas que acabamos de armar. Guache nomás. Vamos a empezar con esta jersey. 2000 era de Shaquille O'Neal, ya está perdiendo un poquito el color, pero la neta siento que les da carácter. Bien perrona de la Reebok, guache nomás. Está bien perrona. Y agarramos esta, pues que es como chiste, no sé. El Ryan Leaf, uno de los peores picks de la draft. Pues fue el siguiente pick después del Peyton Manning y pues tomaron carreras diferentes, guache en starter. Al Manning le fue bien perrón y pues ahorita Ryan Leaf, quién sabe qué se ha hecho del viejón. Pero ahora déjenme mostrarles la piecesota que armamos. La neta, terminamos negociando a 800 pesitos. Pero guache nomás, qué chula de chamarrita. De los Yankees. De la JH Designs. Guachen cómo tiene el Yankees ahí. Y aquí abajito tiene el JH. La neta, está bien perrona. Guache nomás, palomos. Y es de doble lado, ni siquiera había visto eso, palomos. Qué chulada de chamarrita. Mira, acá tiene simplecito, el de New York. La neta, qué piecesota. Muy encantado. Siento que es como una L, como es de doble lado, pues no tiene la etiqueta porque se vería feo por fuera. Pero es de la JH Designs. Una chulada esta chamarrita. Vamos a echar el pantaloncito. ¿Cuánto tienen los pantaloncitos? Los pantalones tienen 20 pesos. 20 pesitos. Muy bien. 20 pesitos.
cristal entero. Hay unos que están un poco gastados, pero hay unos que están muy bien. Sí, sí. No, así te voy a armar aquí estos dos. Deja, le echo un ojito. Aquí lo he hecho y aquí traigo una bolsita. Muchas gracias. Voy a armar estos dos. ¿Eh? Sí, a ti, muchas gracias. Que vendas mucho. Gracias. Gracias, buen día. Pues palomos, guachen nomás. Pensé que había visto algo ahí. Guachen nomás, qué chula. Dos pantaloncitos de la Southpaw. Estos sin ningún problema los vendo como en $15. Guachen nomás. También bonito, bien dos mileros. Ahí nomás ocupan una lavadita. Este tiene un poquito desgastadito aquí, pero para 20 pesitos, palomos, la neta. Qué chulada, los colorcitos estos emblemáticos, así como es lavadito de los 2000, la neta, una chulada. Este puesto también está perrón, palomos. Ya desde aquí estamos viendo las jerseys. Y aquí todo va a depender cuánto las estén dando. Esta del Collins, size L. Vamos a ver. Acá estamos viendo una del 98 de los Bills. Farrah. Está perrona. Ahorita vamos a agarrar estas y vamos a ver en cuánto las dan. Pero primero vamos a buscar piececitas vintage. Echen esta del Bob Marley nueva. Natural Mystic de la Cyan. A ver la etiqueta, a ver si fuera 2000era. Está bonita, la neta. Igual es una opción. Echen esta del Echo. Está bien bonita. Echo Unlimited. Pero son de las más nuevecitas. Pensé que era vintichona. Guachen esta de la Real Tree, palomo. Si la ven, la neta, pues sí está carita. Es como para andar ahí en la cacería. Emblemática por su diseño. Y ahí dice Real Tree. Tiene como unos cuernitos. Se sí, agarraron la de Real Tree. Les digo, palomo, está bien fuerte. ¿Cuánto tiene estas? La del Bob Marley y las dos de fútbol americano. 50 la del fútbol americano y la de Bob Marley en 80. 80 pesitos, muy bien. Así que tú como él, sigue atento. Los 4.50, palomo, la neta ya no sale. Déjase las cuelgo donde las agarré. Ya son como $30. Y yo a lo mucho las doy unos 20, 25, dependiendo el modelo. Gracias. Palomos, y ahorita habíamos visto una gorrita bien perrona del América, vintichona. A ver qué show. Amigo, puede preguntar lo que le agrade. ¿En cuánto la tiene la gorrita? La gorrita en 30 pesos. 30 pesitos. Muy bien. Sí, me la voy a llevar. ¿Cómo andamos? Aquí andamos dando la vueltecita, mira. Guacha la gorrita, está bonita. Y había otra, ya se la llevaron. Ah, ¿a poco sí? ¿Mane? Sí, pues mi papá, ya sabes que aquí puras chivas, pero la neta está curada, aunque sea de la América, está chida. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Pues ahí más o menos. Sí, agarré varias piececitas ahí, chido, la neta. Sí, agarré una. Luego ya con la voz, ¿no? Ahí se escucha. Agarré pues unos pantaloncitos, ¿sabes? Una chamarrita de los Yankees, unas jerseys. Neta, y esto los acabo de armar. Este va a salir en el video de mañana. Me gustó porque es como de serpiente. Sí, de serpiente en 10 dolaritos. ¿Cuál? El pantalón, sí. Apenas lo agarré ayer en la. No, el domingo en $10. Se me hizo curiosito, por eso me lo dejé. Que me gusta, sí, no, muchas gracias. Sí, pues ahí enseñándoles un poquito de las posibilidades de que no se ocupa gastar en un outfit 4,000, 5,000 pesos y aquí chachareando, la neta. Estamos bien uniformados, ir a $10, $10, $10, y esto los cambié por unos tenis de $25. Buenos días, quiero mandar saludos para toda la gente del Sobre Ruedas, para mi familia, Torres Turbay. Todo. Muchas gracias por el apoyo, carnal. Aquí andamos buscándole. Viva México. Arre, viva México. No tengo reseca la boca. Aquí estamos, Joaquín, en el Sobre Ruedas. Pues palomos, aquí va a quedar el videito de hoy. La neta, vamos encantados con todas las cositas que nos salieron hoy. Aquí vamos a despedir este videito, pero no antes sin mandarles saluditos a toda mi gente que me apoya bien machín. Y vamos a empezar mandándoles un saludito a Jean-Pierre Medina hasta Perú. Vamos a mandar otro saludito para Cristian Rico hasta Irapuato. Quiero mandar otro saludito para Lalo Sandoval hasta Catepec. Ya por último quiero mandar un saludito para Rosy, Marley y Frida hasta Gómez Palacios. Ahora sí, palomos, le vamos a enseñar la piececita de esta cacería. Y guachen, palomos, la piececita de esta cacería va a ser esta chamarrita de JH Designs de los Yankees.
La neta, está bien enterita. Y lo más perrón es que es de doble cara. O como se dice, doble lado. Ya ni sé cómo se dice este modelo. Pero guache nomás. Qué chula de chamarrita. La agarramos en 800 pesitos aquí en el Tianguis de Otay. Pero ahora sí, aquí va a quedar el videito de hoy, mi gente. Muchas gracias por el apoyo. Ya está haciendo un calorón, ya nos vamos a casita. Pero aquí va a quedar este videito. Ahí nos vemos en el próximo videito. Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercado donde está que no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Ahí nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor.